micrófono cada uno, por favor. Bueno, buenas tardes a todos en esta cuarta jornada del Campeonato de Asturias, aquí en el Centro Comercial Los Prados. Hoy tenemos en busca de una de las dos últimas plazas a Alejandro Martínez y Cristian Dumitrescu. Empezamos con Alejandro. Alejandro, es tu primera vez aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes y qué esperas del enfrentamiento? Con ganas de jugar y emocionado, porque es la primera vez que vengo aquí y la verdad que intimida un poco esto. Pero con ganas de jugar bien y a por todos. Nos contabas antes que venías motivado aquí. Tuvisteis un... Se habló sobre el favoritismo en el enfrentamiento. Tú decías que eso te motivaba más y ahora toca demostrarlo. Claro, ha dado 100% ahí. Vamos con Cristian. Cristian, al contrario que Alejandro, ya ha participado en las tres ediciones de esta fase final del Campeonato de Asturias. Las dos anteriores no te ha ido muy bien. A la tercera va la vencida. Pues esto espero. La verdad que en primer año tuve los nervios, igual fueron. En el segundo año, el año pasado, me tocó un chaval muy bueno. Se llama Juan Carlos Espósito. A ver este año, a ver si me trae un poco de suerte. Pues mucha suerte y que disfrutéis. Muchas gracias. Como decía, arranca la cuarta jornada de este Campeonato de Asturias con dos enfrentamientos más de octavos de final. Solo quedan dos plazas de cuartos. Una se la van a disputar Alejandro Martínez y Cristian Dumitrescu. Alejandro es su primera aparición en este campeonato y quiere demostrar que no ha sido casualidad. Enfrente Cristian, tercera vez aquí. No ha conseguido estrenarse en esta fase final y parece que se siente con ganas. Tres sets de una bola 8, otra bola 9 y otra bola 10. 8 partidas jugadas en cada modalidad, ganará el que llegue a 13. Comienzan por bola 8, continuación bola 9 y finalmente, si hiciera falta llegar a ello, bola 10. Esa bola se queda colgando. Turno para Alejandro a Lisas.
La verdad que esa 15 que ha quedado ahí no le ha ayudado nada. A continuación de este enfrentamiento, tocará el turno para el segundo cabeza de serie del torneo, Pablo Lagar, que jugará con David Muñiz. David ha quedado quinto en el ranking, Pablo segundo. Promete ser un enfrentamiento muy igualado. Y en turno Cristian tirando la negra para hacerse con la primera partida. La negra muy difícil, la ha tirado perfecta para adentro. 1-0 para Cristian. Sacará Cristian. Ayer comentaba las dificultades que estaban teniendo jugadores con el saque a bola 8 para meter bola. Y hoy parece que sigue todo por el mismo camino. Alejandro, que elige las rayadas, no ha sido bueno este segundo tiro. No tiene mucha opción de ataque.
ir cambia el turno. Cristian tendrá ahora el control de la mesa sobre las lisas. No están fáciles, pero comienza con la 7. La 7 entra. Irá ahora la 2. Muy importante esta bola para el devenir de la partida. Imagino que ha querido tocar la 1. No ha sido así. Se le ha escapado la blanca para la zona media de la mesa. Y ahora pues, tendrá la 3 a la esquina o la 5 al medio. A la 3. La 3 entra. La 4 subirá de nuevo para la 5. Tiene que conseguir el ángulo para volver luego de vuelta para la 1 y la 6. He querido forzar el ángulo para quedarse y meter estas dos de aquí. Ha forzado demasiado, la bola no ha entrado. Y ahora Alejandro, que no se lo piensa mucho, y se lanza al ataque. Buena bola. Atacando ahora con seguridad, sin pensárselo mucho. Se le queda muerta esa bola ahí en la zona alta, un tiro largo. Bola entra, queda, se juega la negra al medio. Bola de 1-1. 1-1 al marcador y sacará Alejandro. Nada nuevo con los saques a bola 8, la gente sigue sin controlarlo. La partida está abierta. Las rayadas están bastante mejor, en mi opinión. Supongo que era a ellas. Ya va 12 al medio. La 11 que también entra. Jugará 10 ahora. 10 para luego 14. E irse a por las 3 de arriba. Muy importante esta salida. No tocar ninguna bola. La 2. Que pueda hacer que te quede la blanca aquí muerta. Toca la 4. Y no se lo piensa mucho, va por la 9, sigue el ataque. La 9 también entra, coloca perfecto. Y solo queda
meter la de arriba y colocarse con el ángulo bueno para la 15 para bajar para la negra. Esa bola entra perfecta, consigue ángulo, más del que él quisiera. La negra entra para cualquiera de las dos esquinas. Ay. Concentrado quizá más en la blanca que en la bola, la manda al pico. Y Alejandro tiene 7 bolas ahora abiertas para empujar y adelantarse en el marcador. Poco ángulo se deja en esta bola, tendrá que forzarla o dejarla caer y jugarse un tiro largo después. Sigue forzarla, no la saca la blanca mucho y, como decíamos, tiro largo importante esta bola para la partida. La mete bien, con confianza, no le arregla muchos problemas. Esa 4 no entra en la esquina. Puede defender. No necesita arriesgar, está en posición ventajosa y eso parece que lo va a hacer. Se le escapa mucho esa bola, no necesitaba acercarla tanto a la negra, darle tan fuerte. Cristian, pues segunda oportunidad de él para meter bola y colocarse para la negra. Buen golpe con un poco de fortuna. Creo que quería colocar las dos para el mismo agujero, pero le ha quedado incluso mejor. Esa negra también entra. 2-1 para Cristian. Volverá a tener un saque a favor. Cristian, que prueba ahora el saque de la esquina a segunda bola, parece que ha funcionado bastante mejor. Ha entrado bola a la esquina y la blanca, en la zona baja de la mesa, tiene opción de ataque. Parece obligado a ir a rayadas, tampoco supondrá ningún problema para él. Quitando la 9 tal vez, el resto parece bolas fáciles. Buena bola, arregla el problema ya en su segunda oportunidad y ahora pues plantear bien la partida y empujar una tras otra.
se le escapa esta bola a Christian con alargador y pierde una oportunidad muy buena de hacerse con la partida. Había hecho ya lo más difícil y ahora Alejandro pues va a tener que jugarse la 7 al medio para continuar en mesa. Una vez metida esta bola, pues lo demás sería bastante más sencillo. La bola entra. Quitará ahora la 4 del agujero para dejar paso a la 1 y luego la 3. Tiro incómodo también para él. Decide jugársela con a mano cambiada. Parece que a él tampoco le gusta jugar con alargador. No ha controlado a la blanca como él quería e intentará defender ahora. Esconde bien detrás de la 1. Discutían si era falta o no. Estoy muy lejos, no consigo verlo, pero parece que se han puesto de acuerdo. Cristian es el que da bola en mano ahora. Y Alejandro supongo que intentará quitar la 1 o la 3 en este primer tiro para luego ya tener el camino abierto en todas las demás bolas. Él tiene una idea distinta a la mía. Va a jugar primero la 2. Ir ahora por la 1. Y supongo que dejará la 3 para el final. ¿O no? Va por la 3 ahora al medio. Juega a la esquina, se deja un tiro largo para la 6, mucho ángulo, tendrá que controlar bien la blanca. La tira suave, la bola entra en el último suspiro y negra larga recta para empatar otra vez en el marcador. Esa bola entra, 2-2, Alejandro recupera su saque.
sacará Alejandro ahora, que parece que le ha gustado el saque de Cristian antes, y iba a repetirlo, saque de la esquina, segunda bola. No le sale tan bien a él. Sí, última bola en movimiento entra. Partida más cerrada que la anterior, pero por lo menos primer paso, meter bola y ahora a remar. Rayadas parecen más sencillas. Todas pasan para el agujero. Tengo que plantear bien. Las 15 al medio. Pues buena bola para empezar. Volver luego para la 11 al medio contrario. Y ya quitar la 9 y la 12. Y volver para arriba. Parece que ha pensado igual que yo, Alejandro. Bueno, vamos a ver si quita primero las tres de abajo, prefiere quitar las dos del medio. Saca primero la 12, la 13, no se ve muy bien por el monitor. Y ahora el 9 y de vuelta para arriba para la zona media. Quiere jugarse esta bola larga. Debe verse confiado en las distancias. La clave tiene que meterla ahí, controlar la blanca, perfecto, y ahora sacar la blanca un poco para atrás por meter la negra al medio. Lo difícil ya está hecho. Se le escapa la blanca un poco, a ver si mantiene la confianza que demostró durante toda la partida en los tiros largos. La negra entra, 3-2 para Alejandro. Cristian curiosamente vuelve al saque del centro, a pesar que el anterior le había salido muy bien, metiendo bola y abriendo la partida. También consigue meter bola, una rayada en este saque, pero la partida ha quedado bastante más cerrada que la anterior. Decide jugarse las lisas. Único problema de lisas es el 1 y el 4 y la negra. Deberá ponerse manos a la obra ya cuanto antes para arreglar los problemas, si no se le van a juntar todo. Quizá el problema más grande es la negra, más que la 4 y la 1. Aunque si sigue metiendo bolas sin abrir. Ah, perfecto. Muy buen tiro.
no ha tenido suerte, la 9 le ha tapado las 7. Y ahora, pues, veremos a ver qué decide hacer. Puede defender, dejar la blanca detrás del 4. Lo dejaría ataque a Alejandro, pero Cristian es un jugador de ataque. Y no defenderá, salvo que sea estrictamente necesario. Juega la combinación 1-6. Muy, muy difícil, pero como decíamos, le gusta el ataque. Y él le deja un tiro muy, muy, muy sencillo a Alejandro para comenzar la partida. No tiene ningún problema Alejandro. Solo controlar bien este primer tiro. No estropear nada y ver bola de ataque en la siguiente jugada. Transmite buenas sensaciones a Alejandro en este momento de la partida. Controla muy bien la blanca, la pone casi siempre donde él quiere, donde lo tiene pensado. Parece querer dejar la 11 al medio, la última. Desde luego no tiene miedo a los tiros largos. Le ha quedado un mal ángulo tal vez. Se habrá obligado a jugar al medio para colocar para la siguiente. Hay que tener cuidado con esa blanca. Muy buena bola. Bien controlada la blanca con el ángulo necesario para salir luego para la negra. Midiendo a Alejandro donde quiere la blanca para la negra. La negra está abierta completamente. Busca separarla de banda nada más. Queda un puente sobre la 6. No parece importarle mucho y ya se dispone a tirarla. Bola para 4-2. Y dentro. Muy buena partida de Alejandro. Está siendo de los mejores comienzos de enfrentamiento del campeonato. Y se asegura por lo menos el empate en bola 8. Cristian, tengo que decir que en mi opinión es uno de los jugadores, es un jugador muy muy peligroso cuando va en cabeza en el enfrentamiento, cuando consigue distancia. Coge mucha confianza, no suele fallar cuando va por delante y Alejandro parece que quiere evitar eso. Alejandro si repite saque a segunda bola de la esquina. Sin fortuna esta vez, ninguna bola entra. La mesa la verdad que abre mucho mejor de esta manera que lo que están haciendo a primera. Pero es un arma de doble filo. Si no metes bolas, malo y una oportunidad muy grande para el rival. A ver Cristian cómo se desenvuelve. Por primera vez en el enfrentamiento hay diferencia de dos, de más de uno. Y a ver
cómo resuelve esta inconveniencia. El enfrentamiento está yendo bastante rápido, sobre todo en comparación con los enfrentamientos de ayer. Menos de 4 minutos por partida, es un ritmo muy alto, sobre todo impuesto por Alejandro, que se encuentra muy seguro y también por Christian, que como decíamos antes, le gusta ir al ataque, hasta el final, y eso favorece la velocidad de las partidas. Fallo de Christian. No está nada fácil la partida para Alejandro. Ya de mano tiene un tiro complicado. No sé si pasa esa blanca para atacar la del medio, o si tendrá que ir a la de arriba, a la esquina de frente. Un tiro complicado esa bola. Falla por segunda vez Christian en esta partida. Y segunda oportunidad, por tanto, para Alejandro. Sigue teniendo la 9 ahí. Uf, se le escapa esta bola. Decimos que juega muy rápido, tal vez de vez en cuando eso le cueste fallar alguna bola. Algunos de los jugadores lo usan para coger confianza, pero poca confianza se coge cuando las bolas no entran. Cristian pensando, seguro, que atacar. La 7 no la ve. Se juega la combinación con la 3. No entra. Alejandro sigue teniendo la 9 encerrada. Pero tiene 6 bolas para que le pueden ayudar en abrir esa 9. No se deja buen ángulo en esta primera. Thank you.
sigue consumiendo bolas Alejandro, sin abrir el problema. Cada bola dentro es una oportunidad menos. Buena colocación, abriendo el problema. Tendrá que meter ahora la 9 larga por banda, por toda la banda larga para terminar la partida. La colocación es sencilla, dejando a la blanca muerta, simplemente ya le vale. Se le escapa esa 9 a Alejandro. Cristian a la tercera termina. 4-3. Última partida de bola 8. Sacará Cristian. Cristian cambia de nuevo el saque, lo pone en un punto intermedio entre la banda y el medio. No le va mucho mejor este saque tampoco. Las bolas se abren muy bien. Las rayadas están bastante sencillas. El único problema tal vez la 12, que bueno, problema por decirlo de alguna manera. Está haciendo bastante bien Alejandro. Deja un cabo suelto arriba con la 9, pero está en el centro de la mesa, no hay ningún problema. Espectacular colocación de Alejandro, que vuelve arriba para terminar el trabajo, meter la 9, empujar esta 11 y sacar la blanca por detrás para la negra al medio. No creo que la vaya a sacar por arriba ni por adelante, ni simplemente un picadito sencillo.
cuanto mejor le dé, más cerca quedará, pero no hay riesgo a taparse. No le ha dado muy bien, ha quedado un tiro lejos, pero sin problema para Alejandro. La bola entra, 5-3, termina bola 8, comienza bola 9. Tiempo muerto para Cristian, que no le gusta cómo ha empezado su rival y decide frenar el ritmo.
Vuelven los dos jugadores, preparados para comenzar bola 9, 5-3 de momento para Alejandro, que tiene el saque para aumentar distancia. A ver qué tal sacan a bola 9. Se le escapa la 3 a Cristian. No parece que la vea muy bien Alejandro. La partida tiene además otro problema en la 7 con la 8. No está fácil, desde luego, terminar esta partida. Que parece que no la ve muy bien, o el salto, desde luego, está complicado, así que parece que sí que la ve. Sí que la ve. Se ha quedado un pelín corto. Mete la 4, abre el problema, pero no consigue subir la blanca para arriba. Parece que va a atacar. Ataca, se le ve está muy cómodo, no tiene miedo a nada. Otra bola larga, a ver si repite el resultado. Esta bola también entra. Y los problemas continúan, otra bola larga. Esta se le escapa. Y oportunidad muy fácil para Cristian. Creemos la última vez que cogió el alargador se le escapó la bola. Esta es mucho más fácil que aquella y coloca perfecto. 5-4. Si no hay novedad, sacará Cristian.
Primer saque de Cristian. La bola entra. Y muy buen saque. La 1 arriba en la esquina. La blanca en el medio de la mesa. Tiene quizá un poco mala suerte en la distribución de las bolas por la mesa. La 3 tapada con... complicada con la 7, le tapa el agujero, tendrá que meterla al medio o arriba. Se ha dejado ángulo bueno para bajar. Y luego la 4, pues la 8 también estorba bastante. Buena bola, se le ha escapado un poco, con ángulo bueno para meter la blanca entre la 4 y la 8. Toca un poco la 8, le vale bien. De momento haciendo partida perfecta. Aparece por aquí otro, uno de los jugadores más asiduos en esta semana de competición. Jugará mañana su partido de cuartos. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Veíamos que ponías un poco cara de sorpresa al llegar y ver el marcador. ¿Te esperabas otra cosa? No, sorpresa no, pero bueno, no sé cómo estaba jugando últimamente en nueve pies, porque francamente no contaba que hubiera podido entrenar mucho, pero bueno, por lo que llevo viendo, no sé si está dando mal. Y bueno, Cristian era una incógnita también, porque no sabía si había entrenado en nueve pies. Pero bueno, parece ser que los dos lo están haciendo bien. Tiene oportunidad ahora Cristian para empatar, después de un buen comienzo de Alejandro. ¿Se le da la mejor bola 9 a Cristian que a Alejandro? La verdad es que no te puedo decir, no lo sé. Esa bola entró llorando, pero mira, para adentro. 9 larga recta para empatar. Uy, se le escapa. Oportunidad de Alejandro, bola para arriba. Estas bolas son más fáciles cuando justo después del fallo del rival, pero aún así hay que meterlo. La bola entra, 6-4, recupera la ventaja y sacará él. Décima partida, 6-4, blanca dentro. Le da oportunidad a Cristian a reponerse del fallo anterior.
Tampoco aprovecha esta bola en mano Cristian. Cede el control de la mesa Alejandro. Que si sigue como hasta ahora no creo que perdone esta partida. Complica la partida, choca con la negra, la deja pegada a banda, blanca casi paralela. Deberá buscar la defensa. No creo que vaya al ataque. Defensa sencilla, no arriesga. Oportunidad de Cristian para defender otra vez o buscar ataque. Misma jugada, acercando la negra al medio y Alejandro parece que ya cansó de defender y buscar el ataque. Falla la bola de ataque Alejandro. Cristian la pilla demasiado fina y ya le deja bola fácil a Alejandro que va a sumar otra partida en principio. Uy, se ha movido completamente al tirar. No ha tocado bola, la ha tocado de tacón. Y se ha quedado en posición muy franca para Cristian. Esa bola entra. Coloca bien para 9. Hay una 9 parecida antes. Esta entra, 6-5 y saca él. Saca Cristian esta vez desde el centro. Todavía no ha repetido ningún saque. La 9 le pega en el pico. Sacando desde el centro es muy probable que la 9 se mueva por lo menos. La bola de atrás del todo va recta a la banda y vuelve y choca con la 9. Si además de jugar esa baza consigue meter bola, pues el saque no es nada malo.
bola larga. Clave esta bola. No, la bola no entra. No deja nada a Alejandro. Berl, yo creo que la ve. Tendrá que defender. Se le escapa un poco esa blanca, quería dejarla detrás de la 8. Christian ve un trozo de bola suficiente para separar una de la otra y dejarle un tiro muy incómodo a Alejandro, que al igual que antes Christian consigue ver la bola, la mitad por lo menos. Está mirando para atacar. La verdad que la defensa no es nada fácil, tampoco la bola de ataque, desde luego. Esa bola no entra. Y Christian tiene una bola... Sería sencilla si no fuera por la 7, que están, le obliga a jugar de puente. A ver qué tal se apaña. Parece que bastante bien, la bola entra, la blanca no baja todo lo que él hubiera querido, pero suficiente para atacar la 6 al medio y jugarla suavecita para jugar la 7 al medio. Él le da fuerte, la blanca no le sale como él quería, me imagino, y ahora tendrá que jugar una bola angulada arriba a la derecha. Esa bola no entra, sí entra por los pelos, pero sigue arrastrando problemas, no se hace con el control de la blanca. Quiere defender, defensa muy arriesgada hasta que se ha jugado. No le ha salido mal del todo. No ve bola para atacar, sí la ve, yo creo, para tocar. Pero con solo dos bolas en la mesa, defender es bastante complicado. Así lo ve él y decide atacar. Intentará saltar la 9, es muy complicado el salto a la negra. La 9 está muy cerca de la negra. No tiene mucho espacio la blanca para caer. Se queda corto en el salto, choca con la 9, bola en mano, dos bolas. Y parece que va a haber de nuevo un empate en el marcador. Esa bola entra, la tira bastante incómodo, estirándose todo lo que puede. 6-6, saca Chris, saca Alejandro y comenzamos un set a 3, a 7.
Alejandro sigue optando por el saque desde la esquina. Casi todo el mundo en esta primera ronda ha sacado desde ahí. Christian es el primero que cambia un poco. El saque no es bueno. No entra bola. Partida muy difícil. Veremos Christian cómo se desenvuelve.
Thank you.
9-6 para Alejandro, ha conseguido recuperar la ventaja después de empatar a 6, es Cristian. Se le ve muy suelto ahora, ha aprovechado muy bien errores de Cristian, una blanca que entró en la partida anterior. Y Cristian pues tiene ahora oportunidad para intentar reponerse en esta última partida de bola 9. A partir de ahora será bola 10. Un 10-6 parece ya una ventaja muy considerable para remontar. Sobre todo viendo el nivel que está mostrando Alejandro en estas últimas partidas. Cristian no ha conseguido nunca ponerse por delante en el marcador. Yo creo que hubiera sido muy importante para él coger dos partidas de ventaja. Hubiera jugado mucho mejor. Es muy peligroso, en mi opinión, cuando va por delante. Se vuelve muy fuerte de cabeza yendo por delante en el marcador.
y no se le ve cómodo en ningún momento, gracias sobre todo a, como digo, a Alejandro, que está jugando muy bien. Y veremos a ver esta partida cómo, si consigue resolverlos. Se le escapa esta blanca a Cristian, se ha dejado mucho ángulo para la 7 al medio, ha tenido que levantar el taco, el tiro muy incómodo, tenía que controlar muy bien la blanca, dejarla casi muerta. Se la juega al medio, la veía para el medio, esa bola no entra y Alejandro ve la bola sin problemas. Veremos qué hace, parece que va a intentar atacar, meter esa bola en la esquina, suavecita, la bola se le va. Oportunidad para Cristian para acercarse al marcador, al final de bola 9. Mucha diferencia entre un 9-7 y un 10-6. Consigue sacar muy bien esa blanca tres bandas por adelante, mueve sin aparentes problemas. Esa bola entra, 9-7 y comienza bola 10. Buen saque de Alejandro, bola 10, su primer saque, saca desde el medio. Las dos de detrás de la 1 no ha entrado ninguna al medio, ha entrado una a la esquina. Vale, igual, no tiene opción de ataque claro, por lo menos, puede intentar jugarse la banda, yo creo que va a defender. Buscar tras la blanca detrás de la 10, y la 1 al diamante del medio, la banda corta. Eso parece que está mirando él. La defensa es buena. Cristian tendrá que jugar por banda para tocar la 1. Tengo la duda de si ve la banda larga, creo que no, la 9 la tapa. Así que tendrá que ir a la banda de la izquierda, intentar engancharla por dos bandas. Un salto parece también complicado. Uy,
pasa muy cerca. Creo que hubiera sido el mismo resultado de tocarla, ¿no? La blanca tenía muchas opciones de entrar si la toca fina. Alejandro limpiando la mesa, de momento con bastante control de la blanca. Esta es una de las bolas más importantes, la hace perfecta. La verdad es que Alejandro ha sido de los que más rápido ha conseguido hacerse a la mesa. Está dejando la blanca donde quiere. Y eso le está dando confianza a la hora de atacar las bolas. Ha fallado muy poco. Se ve muy cómodo con las distancias de la mesa, las bolas largas. Buena bola, buen ángulo. Puede sacarla como quiera, por adelante, de picado por atrás. Y sigue por adelante. Esa bola está bien. Las dos al mismo agujero. ¡Oh! Se le escapa. Se ha levantado mucho al tirar. Mete la 9 a dos bandas, Christian tendrá opción de elegir si tirar él o el rival, supongo que tirará él. Y tirará para el 9-8. Mala suerte para Christian, que mete la 10 y la blanca. Entra la blanca a dos bandas en la esquina de arriba. 10-7 para Alejandro, que respira un poco después de haber fallado la 9. O sea que Christian entra bola, opción de ataque, uno arriba a la esquina convocada, blanca lejos, tendrá que concentrarse en colocar para la 2. A partir de con una buena colocación para la 2, la partida ya parece mucho más fácil, pero no era sencillo bajar esa blanca para abajo. Decide defender. La defensa es bastante buena. Tapa Alejandro la 2. Pone la 7 y la 10 por el medio. Tiene fácil tocarla por la banda larga. Pero a ver dónde lleva la 2 y dónde deja la blanca.
como decíamos antes, Alejandro, las bolas de ataque las se le ve muy muy confiado, no está fallando mucho, a excepción de la partida anterior, esa 9 que se le escapó, otra bola para adentro complicada, estaba pegada a banda. Esta no va a tener problema en meterla, el caso es la colocación. Sacarla entre la 10 y la banda es muy 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 complicado, es lo que está mirando él. Tampoco tiene muchas más opciones. Podría sacarla más sencillo por delante de la 10, a la banda larga antes del medio, la banda larga de la derecha antes del medio, dejarse un tiro largo. Quizás con la confianza que está teniendo en las bolas largas no es mala opción. Decide jugársela fuerte, concentrándose más quizás en sacar la blanca que en meter la 7. Y la blanca la deja perfecta, pero la 7 no entra. O sea, entra, pero no donde él quería. Christian con largador. Tres bolas en la mesa. No puede fallar como lo hizo en la partida anterior. Tiene que poner el 18. Un 11-7 es ya mucha distancia. Se le escapa una vez más a Christian una oportunidad muy buena. Este tiro es bastante complicado. No queda mucha más opción que empujarla suave, así como ha hecho él. Y ahora la 10 larga, también suave, hacer grande el agujero y poner 11-7 en el marcador. ...11-7 para Alejandro... ...hubiera sido 9-9 si Cristian hubiera aprovechado las dos oportunidades que ha tenido en las partidas anteriores. Mucha diferencia entre un marcador y otro. Otra oportunidad que tiene ahora, blanca de saque de Alejandro. No está fácil la partida, pero a partir de ahora ...tiene que hacerlo todo bien, sea fácil o difícil.
11-8 para Alejandro. Cristian consigue aprovechar esta oportunidad y saca ahora para acercarse un poquito más. Cristian parece que quiere ir por buscar atajos, se juega la combinación, no entra y parece que defiende, se tapa por lo menos. Se la jugará de salto Alejandro. La 4 está cerca de la 3. Si consigue meterla y dominar un poco la blanca para que no se le vaya mucho, pues tendría tiro para la 4. El salto no entra y le deja tiro fácil a Cristian.
Alejandro se coloca una partida de completar las 13 necesarias para pasar ronda. Juega una combinación con un poco de fortuna. 12-8, sacará para sellar el pase a cuartos. Tirando para acabar Alejandro, sentenciar ya el set, 12-8 arriba de momento. Entra. Se le escapa la bola a Alejandro, la deja colgando por la banda corta, no tiene opción de ataque clara a Cristian. Vamos a ver si intenta
jugarla muy fina, muy fina, o defender. Yo creo que va a atacar. Tiene que tener cuidado también con la blanca, no le entre arriba. Pues opta por la defensa, más conservador en esta última parte del enfrentamiento. Buenas manos para Alejandro, segunda oportunidad para ganar el enfrentamiento. Colocando bien para la 7, yo creo que estaría a priori bastante sencillo todo. Es el tiro más complicado, con bola a mano puede controlarlo mejor, pero... Buena bola de Cristian con muy poca fortuna.
tercera oportunidad para Alejandro de acabar el enfrentamiento. Buenas tardes de nuevo, ya ha concluido el primer enfrentamiento del día de hoy entre Alejandro Martínez y Cristian Crespo. Alejandro se lleva la victoria, se clasifica para cuartos de final. Jugará mañana su enfrentamiento con José Agustín. Primero vamos con Cristian. Cristian, tercer año que te clasificas para esta final y esta vez tampoco has tenido suerte. Tu rival simplemente hoy ha jugado un gran nivel y ¿cómo te has visto tú? Unas últimas bolas que iban para las sacadas, no las sacaron las partidas, y él también jugó muy bien, no pudo hacer más. Ha jugado muy bien, Alejandro, enhorabuena. Te has hecho muy rápido al control de la mesa, has parecido muy cómodo, has disfrutado mucho. ¿Qué opinión tienes del enfrentamiento? Con un par de errores puntuales, me encontré bastante cómodo. Como decíamos, tu siguiente rival mañana, Agustín Torga, también ha realizado un gran enfrentamiento. Después de lo de hoy, miedo a nadie. No, pero bueno, Torga está entre los cuatro mejores jugadores para mí. Y bueno, a dar el 100% y intentar aprovechar los errores que tenga. Mucha suerte para mañana, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Cris. Bien, ¿eh? ¿Se escucha bien?